¿Cansado de ver cómo el aire acondicionado se escapa a la calle cuando la puerta está abierta? ¿Quieres instalar una barrera térmica para evitarlo? Te propongo instalar cortinas de aire. Seguro que las has visto en muchos comercios y su función es mejorar la eficiencia energética. Es un equipo económico, de bajo consumo y fácil de instalar. Y con él puedes ahorrar en la factura eléctrica y también contribuir a proteger el medio ambiente. ¿Quieres ver lo sencillo que es su montaje? No te pierdas este vídeo. Además de mantener el confort térmico y ahorrar energía, las cortinas de aire tienen otras ventajas. Actúan como barrera para los insectos, detienen las corrientes de aire, impiden la entrada de polvo, contaminación y olores desagradables del exterior. Nosotros vamos a montar nuestras cortinas de aire encima de esta puerta. Las cortinas de aire son equipos eléctricos que se instalan en interior y van conectados a la corriente. Por eso es necesario que haya una base de enchufe con toma de tierra cerca. Aquí te vamos a mostrar el montaje paso a paso y sabrás qué aspectos considerar antes, incluso de decidirte a comprar el equipo. Para saber si este equipo es ideal para tu espacio, debes tener en cuenta estas tres condiciones. Debe haber un mínimo de 2,30 m entre el equipo y el suelo. Esta medida es esencial para saber si puedes hacer el montaje. Entre el equipo y el techo debe quedar un espacio de 5 cm. La unidad debe cubrir la anchura total de la puerta. Si no es suficiente, necesitas montar dos unidades en paralelo, dejando una separación de 2 a 4 centímetros entre ellas. Si el espacio cumple los requisitos, ya puedes prepararlo todo para instalar tus cortinas de aire. Estos son los materiales para instalar cortinas de aire. Escalera de mano. Flexómetro. Lápiz para marcar. Taladradora. Destornillador estriado. Unidad de cortinas de aire HTW. Guantes. Nivel de burbuja. Tacos y tornillos. Martillo. Asegura la escalera desde la que vas a realizar el montaje. Toma la medida del ancho de la puerta y también de la distancia entre la puerta y el techo. Recuerda que debe haber al menos 5 centímetros entre la unidad y el techo y que la unidad debe quedar centrada sobre la puerta. Lo primero que debes hacer es montar en la pared la placa de fijación suministrada con el equipo. Retira los tornillos de la parte trasera de la unidad con un destornillador. Coloca la placa superpuesta y centrada en la pared sobre la puerta. Ahora marca con lápiz los agujeros donde irán fijados los tornillos. Toma el taladro con la broca correspondiente al tamaño de los tornillos y perfora sobre la pared. Introduce los tacos y atornilla la placa a la pared. Encaja el cuerpo principal de la unidad en la placa de montaje. Enchufa el equipo y ya está listo para funcionar. Ahora solo queda ver cómo queda tu cortina de aire recién instalada. Activa el interruptor de encendido de la unidad. Selecciona la velocidad del aire, alta o baja. Enciende el equipo con el mando a distancia. Hay un único botón para controlar el ciclo de funcionamiento. Estas son las funciones. Encendido a velocidad máxima, baja velocidad, apagado. Ya solo queda ajustar la dirección del aire para conseguir los resultados deseados. Mejorar tu casa o pequeño negocio tú mismo es posible. ¿Has visto que instalar cortinas de aire es mucho más fácil de lo que parece? Es un equipo barato, fácil de montar y con un consumo de solo 150 vatios. Y sus ventajas son múltiples. La principal, establecer una barrera térmica entre el exterior y el interior para que el aire acondicionado no se escape por la puerta. Por curiosidad, dime en comentarios dónde nos ves. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like antes de salir. Nos vemos pronto.